Hola y bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. En este programa los protagonistas son todos aquellos que hacen parte de los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Hoy los saludamos desde la Comuna 15, Guayabal. Dayara, ¿has notado que cuando realizamos una producción audiovisual prestamos más atención a la imagen que al sonido? Algunas veces, y eso no debería ser así. El audio es tan importante como la imagen. Por eso hoy hablamos con un asistente de sonido quien nos contó cuáles son los detalles para hacer una pista de audio. La mezcla depende mucho del tema que tengamos, a quién vamos dirigidos y qué queremos proyectar. Hola, mi nombre es Edwin Vergara, soy tecnólogo en informática musical, trabajo en Telemedellín como asistente de sonido y hoy vamos a hacer una canción para un cabezote. Como primero vamos a hacer la base rítmica, esta conlleva toda la percusión. Vamos a usar una batería, bombo, platillo y redoblante. Como segundo paso realizaremos la base armónica. Esta llevará lo que es el bajo principalmente y el piano. Dependiendo de qué género vamos a tratar, iremos acomodando más instrumentos. El tercer paso será crear melodías y adornos para nuestra canción. Según vamos trabajando, por ser un proceso creativo, iremos mirando qué ponerle, qué quitarle y así avanzar. En este caso trabajaremos con un controlador MIDI. Es un teclado que nos permitirá ejecutar los instrumentos musicales. Si usted no tiene un controlador MIDI, podrá hacerlo mediante lápiz, dibujo con el mouse dentro del software. El cuarto paso sería mezclar todo lo que hemos creado. Entonces, lo primero es cuadrar bien el tiempo. Que conlleva el proceso, pues, de nivelar los audios. Como grabamos toda la batería completa, entonces vamos como a realzarle un poquito bajos y brillos, ya que en el reggae las baterías siempre tienden a ser un poquito más brillantes. Comprimir, ecualizar, adornar acústicamente todo lo que hemos hecho para que suene en un conjunto armónico. Espero que les haya servido este pequeño tutorial, que sea ayuda para ustedes. Hay muchas maneras, pues, de trabajar. Esta es una de tantas. Y hay muchos software y herramientas que les pueden servir. Está Fruity Loop Studio, el Pro Tool que le hicimos, el Reason, entre otros. Hay muchas guías, pues, en internet también con las que se pueden ayudar. Y recuerden seguir estudiando. Hay que tener, pues, nociones de audio, de música para realizar esto. Entonces hay que instruirse. Espero que sea de ayuda. Ha sido un placer. No te extrañes si al caminar por la Comuna 6 te encuentras con el equipo de producción del canal TV12. Ellos quieren que tú formules las preguntas para su nuevo programa de opinión y debate, puntos suspensivos. En Así Producimos les tenemos los detalles de lo que será esta nueva apuesta audiovisual. Soy Giovanni Villa del canal TV12, canal de la Comuna 6 de la Corporación Antena Parabólica 12 de Octubre. Dentro de los proyectos que tenemos, vamos a hacer un programa que denominamos Puntos Suspensivos, porque es un programa de reflexión en el cual queremos dejar abierta esa reflexión a futuro para que las personas sigan opinando sobre él. ¿Qué queremos? Tener un invitado que nos va a hablar del tema en especial que tratemos en ese programa y
Este va a responder unas preguntas de un voz pop o de unas preguntas hechas por la comunidad que previamente grabaremos para que la responda durante el programa. Nos surge la idea de generar este programa porque la comunidad siempre nos ha mostrado esa necesidad de saber de diferentes temas. ¿Cómo vamos aquí? ¿Si lo hacemos acá para que nos quede la ciudad atrás, sí o no? Hay temas en boga o hay temas que en todo momento la gente pregunta. El tema de seguridad en la comuna, el tema de los cupos educativos, el tema de los cupos universitarios. Un montón de temas que la comunidad ha venido preguntando y consideramos importante hacer un programa en el cual diéramos respuesta a parte de esas inquietudes de la comunidad y que también le dejáramos en puntos suspensivos para que ellos mismos buscaran respuestas o que ellos mismos nos fueran dando reflexión respecto a diferentes temas. Ya vos cuadras plano. Listo. En el programa Puntos Suspensivos vamos a tratar diferentes temas de interés a la comunidad. Vamos a realizar un voz pop recogiendo las inquietudes de la comunidad, las cuales les vamos a transmitir a un invitado especial, el cual nos va a responder esas inquietudes y vamos a dejar abierto el debate dentro de la misma comunidad. Vamos a trabajar un programa que se llama Puntos Suspensivos y hoy vamos a hablar sobre población vulnerable. El programa va a ser grabado en exteriores, vamos a ir donde esté nuestro invitado para que él nos resuelva las inquietudes que tenemos acerca de cada tema. Cuando quiera, usted dice, quiero saber qué es población vulnerable, esa es la pregunta que usted me está haciendo. Los temas a tratar salen de la reunión semanal que se realiza en la mesa de comunicaciones de la comuna número 6. Cristian Lina, bienvenidos a Puntos Suspensivos. Hablamos hoy del tema de población vulnerable, ¿cómo están? El programa lo vamos a realizar entre varios compañeros. Algunos compañeros del Sistema de Información y Comunicación de la Comuna van a estar también apoyando la realización del programa, como también la gente del colectivo Aquí Estamos, que es un colectivo de derechos humanos al cual pertenecemos como canal. Queremos hablar del tema de población vulnerable. Así que los invito a ver el programa Puntos Suspensivos a partir de julio, todos los miércoles a las 11 de la mañana por su canal TV2. También les damos ayudas o les brindamos talleres de capacitación e información. Aquí en mi barrio cuenta hay un hombre muy talentoso. Él es actor, es diseñador gráfico en un periódico de su comuna e incluso ha asumido la labor de periodista comunitario. Si quieres conocerlo, no te muevas porque ya volvemos con más aquí en mi barrio cuenta. De las tablas a las pantallas, así se sueña el viejito, uno de los primeros personajes que mostró la capacidad que tiene Daniel Valencia para interpretar distintos papeles. ¿A quién quieren que les presente primero? ¿Al joven o al viejito Antonio Ramírez? Yo recuerdo que desde muy pequeño me gusta el arte, en todas sus expresiones, por parte de mi papá y por parte de mi abuelo, siempre me incliné mucho a la pintura y al dibujo. Incluso mi tío también es artista. No tuve de pronto la oportunidad cuando pequeño de pertenecer a algún grupo o alguna corporación artística, pero más adelante hice parte de un proceso de la Red de Artes Escénicas de Medellín, exactamente del grupo de Guayabal. Ahí estuve 2 años, incluso nos presentamos acá en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Fue como ese primer acercamiento, eso fue ya hace algunos años atrás. Y en ese momento estoy estudiando en la Escuela Superior de Artes de Borarango y es algo que me tiene muy contento porque es algo que quería desde hace mucho tiempo. De pequeño él siempre manifestó eso, aunque nosotros, la verdad, en ese momento nosotros no lo apoyamos. Soy diseñador gráfico, en ese momento trabajo independiente y también me he desempeñado en roles dentro de la comunidad de Guayabal como tal, dentro del periódico Presencia 15. En ese momento yo soy el diseñador y a partir de ahí, de ser el diseñador de Presencia 15, han surgido otros procesos, o sea,
porque no solamente hago el diseño, sino que también muchas veces me ha tocado recolectar información, o sea que me he convertido también como en un periodista comunitario sin tener ninguna experiencia anterior. Estoy en ese momento trabajando en un proyecto de radio para la Comuna 15. Él en la universidad como tal es una persona muy seria, pero cuando vamos a la radio, que él se mete en estos personajes de niños, de viejitos, de animales, es una persona totalmente diferente. Es una persona que inclusive a veces siento que no lo conozco cuando se mete ahí en esos roles. Quiero estudiar en Nueva York, en una de las escuelas más importantes de cine a nivel mundial, y a partir de ahí pues como ampliar un poco más mi carrera en ese medio, porque en ese momento en Medellín, en Colombia, estoy como conociendo el teatro colombiano, apropiándome también del teatro colombiano, y a partir de ahí también crear pues como mi propia escena, porque el teatro es el antecedente del cine, pero realmente ese es como mi sueño más grande, llegar a un nivel que yo diga, lo logré. 30 años de la banda marcial Benjamín Herrera, vea. Llevan buen tiempo esos muchachos dándole al tambor. Nosotros lo fuimos a ver, hizo el papel de don Alberto, que nunca se nos olvida, un viejito morboso de en un montallantas, y nosotros no podíamos creer que ese fuera Daniel. Entonces ahí como que empezó, tuvo varias presentaciones y la familia siempre estuvo ahí, ha estado pues, y ya no, yo pues hablamos con el papá y eso es lo que quiere, hay que apoyarlo. Uno muchas veces piensa en adelantarse como a lo que sería, y muchas veces como que no pone los pies en la tierra de lo que está viviendo hoy y cómo está trabajando en pos de alcanzar ese sueño, porque es paso por paso. Yo les diría que no se desanimen, porque todo en esta vida es posible. Hay que empezar a trabajar y hay que ser muy constantes y muy disciplinados en todo para que ese sueño algún día se pueda realizar. El café no sirve para nada. No, mijo. Ve, enmarcas eso que no quita el sueño. Dayara, ¿alguna vez has escuchado un dramatizado en radio? Sí, pero hace mucho tiempo que no escucho uno. Bueno, pues hoy veremos quiénes son los que están detrás de las voces que le dan vida a los personajes y algunos programas de la emisora digital micomunaguayabal.org. Yo me enamoré de este proyecto y a ustedes los invito a conocerlo con nosotros. Comuna 15 no tenía un proceso radial. El proceso radial realmente venía retrasándose porque estábamos esperando la opción de equipos, la opción como de tener un espacio, porque a veces se cree que el espacio físico es lo que hace el medio, realmente los medios los hacemos las personas. Mira que actualmente nuestros jóvenes por razones no, por decirlo, justificables, no toleran a los demás. Tenemos cuatro líneas estratégicas, una es de procesos comunitarios, la otra es de convivencia ciudadana, una de jóvenes y otra en la línea artística y cultural. Hay que mostrar la pelea. O más bien lo llevamos a un tema de tolerancia. De comunidad. Por ser, invitamos a los chicos de la emisora del Benjamín Herrera, ellos tienen una emisora escolar, pero ya teníamos un acercamiento a través de otros procesos de capacitación de la corporación con Carlos y con Marían, y con ellos hicimos la propuesta para desarrollar la línea de convivencia ciudadana, además para darle un toque juvenil, porque ellos son muy jóvenes, están en colegio y tienen una mirada de pronto distinta a la que podemos tener otro perfil de personas. Porque la intolerancia se puede ver en muchos factores, digamos, intolerancia vecinal, que también lo abarcamos ahora con lo que tú decías, digamos, en las fiestas. Pasar algo tan amplio como a nivel de comuna y llevarlo a una cabina, interactuar con los diferentes invitados y los diferentes personajes, las diferentes experiencias, el tema que se trata, pues eso es algo muy gratificante. Creamos la expectativa y hacemos que ellos se acerquen más a las problemáticas, más a la comuna y en sí
creamos esa conciencia. Chicos, terminan promo y arrancan, por favor. Comunidad tiene voz pop, pero tiene siempre un personaje que se nos aparece. Realmente son varios personajes que se han ido creando con la habilidad que tenemos en uno de los conductores. Ay, no, quiero salir, pero es que me da mucho miedo. Hace mucho que no salgo, pero hay tantas cosas bonitas allá afuera. Logramos hacer 8 dramatizados, pero cada uno tiene de a 2 y podemos hacer una serie que se desarrolle. Entonces, cada uno tiene nombre, tiene unos personajes que creamos. Córrete, Pancha, si no quieres salir herida, porque ese perro asqueroso. A mí lo que más me encantó fue el jugar con las voces. A mí me encanta como esa versatilidad a la que puede llegar tu voz. Porque no es solamente tu cuerpo el que está contando algo, sino que tienes que lograr que tu voz proyecte muchas emociones y no aburra, sea entretenido y pues darle muchos matices y muchos colores a la voz. Es entretenido escuchar. Te habla sobre una convivencia y te deja una reflexión para llegar a esa convivencia. Te muestra una problemática y una solución. ¡Avisemos a nuestros amos! ¡Avisemos para que ellos recojan su caca! Y así es el parque siempre limpio. Los 30 programas, 8 dramatizados, 4 especiales, los pueden encontrar en la página www.micomunaguayabal.org en el botón radio. Ahí los pueden escuchar, pero resulta que como están ahí colgados, también van a funcionar como un tipo de podcast que las personas pueden oírlo las veces que quieran y en el horario que quieran. ¡Váyanse ahora mismo! ¡Son unos descarados! ¡No se metan con él! ¡Wuf! ¡Wuf! Y Gastón decía... ¿Qué? ¿Pancha? ¿Pancha, tú me estás defendiendo? Aquí, en la Comuna 15, Guayabal, los niños hacen su propio programa de televisión. Para conocer la historia, no se muevan. Ya volvemos con más aquí en Mi Barrio Cuenta. No sé ustedes, pero a mí me encanta ver niños con micrófono en mano, aprendiendo, creando y gozando. Y eso es lo que hacen en el canal Zona 6 TV en su programa Planeta 6, en el que recorren diferentes lugares de la Comuna 15 Guayabal. Hoy vamos a ver los personajes y las historias que se encontraron aquí, en el aeropuerto Olaya Herrera. Mariana. My name is Ana Sofía. Yo me llamo Matías. Mi nombre es Ana José. Yo soy Jonathan Alejandro. Mi nombre es Juan Manuel. Yo soy Justin. Hoy nos encontramos en el aeropuerto de Olaya Herrera de Guayabal. Hoy vamos a hablar de su historia. ¡Vamos! Se me olvidó. Gonzalo Mejía Trujillo, también conocido como el fabricante de sueños, en 1919 fundó la compañía colombiana de navegación aérea, con un proyecto de 1930 en Medellín del aeropuerto Olaya Herrera. Don Gonzalo Mejía, al lado de anfibio, es el 38 Marichu II. El nombre Marichu se refiere al apodo que le reconocían a la hermana mayor de Don Gonzalo. En esta fotografía están Imelda, Nora y Yolanda junto al capitán Julián, el gobernador de Antioquia, y don Gonzalo Mejía inspeccionando las playas donde ahora es el aeropuerto Olaya Herrera. Hola amiguitos, hoy nos encontramos en una de estas salas de espera para abortar el viaje. El aeropuerto posee pantallas LCD para dar información de llegadas de vuelos, ida y de regreso. El aeropuerto cuenta con 11 taquillas para hacer el check. También contamos con 2 ilustrabotas. Y nos encontramos en una sala de las comidas.
Este es un espacio cultural donde cada año se celebra un festival de tango en homenaje a Carlos Gardel. Y los miércoles hay clases de tango y los sábados de milonga. ¡Hola, amiguito! Estamos en la Plaza Gardel. Un lugar para el espectáculo. Aquí se celebra en los festivales de la trova. Ideal para venir con tu familia. Este aeropuerto cuenta con salidas regionales, nacionales e internacionales como vuelos corporativos. ¡Hola, amiguitos! Nos encontramos en el balcón. El aeropuerto fue inaugurado con su segunda etapa hace poco. Cuenta con una torre de control y una estación de policía aeroportuaria. Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en otro programa más del planeta. ¡Sí! No olvides suscribirte y compartir este video. Recuerda buscarnos en Facebook como Canal Zona 6 TV y búscanos en Google como Canal Zona 6 TV.com. ¡Chao! Taquillas para hacer el cheque del. En esta fotografía. Perfecto. Listo. Pero no termina mirándome a mí. Repítalo, porfa. Y mira la cámara, yo no estoy. ¿Por qué no estoy yo? Yo no sé por qué. Ay. Ah, no, se me voy a hacer el cartón. Pero ¿dónde tiene los ojos? En ellos. Pero terminó mirándome a mí. Jorman, por hoy llegamos al final de un nuevo episodio aquí en Mi Barrio Cuenta. Pero ustedes pueden ver la repetición de este programa este y todos los domingos a partir de las 4:30 de la tarde. Desde la Comuna 15 Guayabal te invitamos a ver un capítulo estreno de Mi Barrio Cuenta todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Y revivir este y todos los episodios en www.telemedellin.tv/programas/Mi Barrio Cuenta. Y seguirnos en redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, siempre con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.